quiero dar las gracias a todos por haber venido esta tarde a inaugurar la iglesia de San Sebastián. También quiero agradecerles su constante apoyo al proyecto de renovación del Parque Bryan. Proyecto cuyos creadores son los arquitectos John y Leslie Rawlings. Esta zona tristemente olvidada de San Francisco se convertirá en una comunidad con iglesias, escuelas y apartamentos. Y ahora, el padre Hanley dedicará esta cruz como símbolo de nueva vida al Parque Bryan. Oremos todos. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos bendigas esta cruz para que sea un símbolo de esperanza para la humanidad, el soporte de nuestra fe, un acicate para nuestras vidas y un motivo de reflexión. Que sea una protección, un escudo contra el poder de las tinieblas. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, bendice esta cruz por la que liberaste al mundo de las manos de Satán. Esta cruz donde sufriste por nuestros pecados y nos diste una lección que a nosotros, siervos tuyos, nos sirve de guía y consuelo. Yo bendigo esta cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo aquel que se arrodille y rece ante ella encuentre ayuda física y espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a todos por venir. El estadio está muy lejos. Sobre la influencia de las fases lunares en los índices de delincuencia, sabe cosas que nos publican en los periódicos. Tenían el cuello completamente desgarrado. John, ¿me puedo quedar a dormir? Hay otro detalle interesante, su posición económica. La mayoría eran pobres, vagabundos y maleantes. ¿Quién se preocupa por esa gente? Nadie. Se llama Anton Wojtek. Le conocí hace un mes. Todo empezó por negocios, pero después... ¡Wow! Han sido dos semanas increíbles. ¡Cuánto me alegro! Soy muy feliz. Antes pensaba que ser la abogada más famosa de San Francisco lo era todo. Pero ahora pienso en lo que me he perdido.
Bonita fiesta, John. ¿Dónde está Leslie? Leslie está aquí, allí y en todas partes. Cariño, te presento a Leslie Rollins. Anton, encantada de conocerte. Igualmente. Me gusta tu colección, sobre todo el de la Croix. ¿Puedes decirme dónde lo conseguiste? Mi marido, John, lo compró en una subasta en París. En nuestro primer aniversario. Oh, un regalo perfecto. Se sentía fascinado por las mujeres cuando lo pintó. Se llama Inés. Era su modelo junto con Elizabeth Boulanger, una de sus preferidas. ¿Inés? Era vasca. Es increíble. Lo analizaron y dijeron que había una inscripción borrosa debajo de la firma, pero los expertos solo consiguieron descifrar la letra I y la S y tras mucho trabajo. Me alegro de haber podido ser útil. Cariño, tenemos que irnos. Sí. ¿Tan pronto? Lo siento, nos encantaría quedarnos, pero mañana tengo muchísimo que hacer. Voy por mis cosas. No, hablo ahora mismo con él. Bien. John, una fiesta maravillosa, como siempre. Gracias. Adiós, Nicole. Te acompaño. John, gracias por todo. Confieso que no vine por casualidad. Oh, no me digas. Cuando Nicole me habló de esta fiesta, dejé unos asuntos que tenía en Londres para poder conocerte. Estoy planeando algo que creo te interesará mucho. ¿Por qué no hablamos de ello un día de estos? Bueno, muy bien. Pero la verdad, ahora estoy muy ocupado con el proyecto del parque. ¿Os gusta el ballet a Leslie y a ti? Muchísimo. Yo me ocuparé de ello. Estupendo. John, ven un momento. Disculpa. Buenas noches. Tengo la impresión de que tú y yo vamos a ser muy amigos. Gracias. John, ¿tienes hambre? No. ¿Quieres compañía? Sí. Me desperté y te eché de menos. ¿Estás bien? Bastante bien. ¿Cambia por saber su nombre? No. Sí. No sé. Pero me trae recuerdos. Nos costó una fortuna en aquellos tiempos. Vivíamos en un ático que daba a la avenida de Sèvres y teníamos que malcomer para poder pagarlo. Lo pasamos muy bien. Es verdad. Y ahora también. Sí. Cariño, te quiero más que a nada en el mundo. Ese hijo que deseamos. Sí. Hagamos algo para tener ese hijo que deseamos. Thank you.
Cuánto lo siento. Anton tenía muchas ganas de venir. Otro día. Vamos a tomarnos un sándwich, ¿de acuerdo? Muy bien. Anton me dijo que si le resultaba imposible venir, procurar hablaros de un proyecto que tiene en mente. No es nada definitivo, pero podría llegar a ser algo importante. ¡Qué misterioso! ¿Recordáis la finca de los Heidecker? Pues claro. Formaba parte del terreno para el proyecto del Parque Bryan. ¿No desapareció la familia entera misteriosamente a finales de los años 30? Exacto. Desaparecieron de repente y la finca quedó abandonada. La compró una adinerada familia centroeuropea que huía de los nazis. Sí, así es, sí. Creo que leí algo de eso en los periódicos. Pues casualmente era la familia de Anton Wojtek. No tiene la menor intención de pleitear por esas tierras, no le interesan. Sin embargo, antes de desaparecer su familia, alguien se hizo con todos los bienes y tesoros y los trajo aquí, a la finca de los Heidecker. Anton me enseñó los planos del almacén subterráneo al que se accede por un misterioso túnel donde está todo escondido esperando a que lo recojan. Si la casa ya no existe, la demolieron hace más de 30 años. Es imposible. Aunque supiéramos dónde está, el peso de la tierra habrá destrozado todo lo que había debajo. Y no hablemos de lo que costaría. Necesitaríamos arqueólogos especializados, gente dispuesta a cavar y... John, el dinero no es problema. O sea que además de ser guapo e inteligente, es muy rico. Lo tiene todo. Es mucho más complicado de lo que crees, Nicole. Hace falta un permiso especial del ayuntamiento para esos trabajos y, sinceramente, no creo que tenga la menor posibilidad de que se lo concedan. Quiero que veáis esto. Y no es más que una parte de lo que está escondido. ¿Donatello? ¿Botticelli? Leda y el cisne. John, esto es una maravilla. Hay muchas obras que se daban por perdidas. Es el gran sueño de Anton. Recuperar no solo el arte, sino las raíces. Le causasteis muy buena impresión y confía en que le vais a ayudar. Vamos por el sándwich. Quizá merezca la pena. De cualquier forma, estamos moviendo piedras. Una cantidad enorme de piedras. Y esto, al parecer, representa una especie de doble muro. ¿Doble muro? No sé cómo definirlo, Sam. Lo siento. De acuerdo, jefe. Haz todo lo que puedas. Ni medidas ni planos. Yo creo que lo que necesitamos es un Faori. ¿Qué habéis hecho? Pues empezamos por el Museo de Arte. Les dio un infarto colectivo. No querían dejarnos salir. Todo lo que recordamos de la lista de Nicole es exacto. ¿Y si esos cuadros están enterrados en la finca de los Heidecker, como dice Anton? Va a revolucionar todo el mundo del arte, pero eso no es lo mejor. Todo lo que está en la lista, todo lo que Nicole dijo que se daba por perdido, todo ese material en su día fue robado. ¿Qué? Robado a lo largo de varios siglos. El más reciente es un Van Gogh que robaron de la Galería Kilpatrick de Park Avenue. En 1921. ¿Se lo has dicho ya a Nicole? No. No sé cómo decírselo. Me da un poco de miedo.
¡Qué sorpresa! Harry Kilcoyne. ¿Cómo estás, Harry? Sigues en la brecha, ¿eh? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas recordar viejos tiempos? Bernier. Le colgué esto al cuello hace 30 años. Pues no ha pasado tiempo. Bernier. Desapareció en el 46 o en el 47. Fue después de la guerra. ¿Cómo te explicas esto, Harry? Tendrás que llevarme al centro. ¿Te importa que me lo quede? ¿Qué tal? Como nuevo. ¿Han calculado ya el valor que tiene? Dejaron de contar al llegar a los 25 millones. ¿Por qué tienen que detenerle? Los consejeros del museo han presionado al fiscal del distrito. Yo no quería llegar a esto. Vamos, John, 25 millones de dólares no es una broma. Toma, una nota de lo que han encontrado. La calavera pertenecía a un policía, un capitán de distrito que dejó el departamento en los años 30 para hacerse sacerdote. Maurice Bernier. ¿De qué le conozco yo? Fue el fundador de la primera iglesia de San Sebastián. Según las pruebas realizadas, se le hundió encima el techo del sótano hace unos 30 años, lo cual explica su desaparición, pero no lo que estaba haciendo allí. Es evidente, estaba mirando los cuadros. ¿Cómo no se me había ocurrido? Traigo una orden de arresto contra usted firmada por el fiscal. Hasta que pueda demostrar la propiedad de estos cuadros, se le acusa de robo a gran escala. Le leeré sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Si renuncia al derecho de permanecer en silencio, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tiene derecho a hablar con un abogado, ya que su abogado esté presente durante los interrogatorios. Si no puede costearse un abogado, se le asignará un abogado de turno sin cargo alguno. Si me equivoco, si el fiscal del distrito se equivoca, os pediré disculpas a Nicole y a ti. Confía en ti, John, y esa confianza me ha costado todo lo que adoro. Te aseguro que me vengaré en especie. Tío. Bonito abrigo. Precioso. Déjame tocarlo. Debes tener mucha pasta, ¿eh? No tengas miedo, tío. No te voy a hacer nada. No tuve tiempo. En cuanto me enteré, cogí un taxi. ¡Anton! ¡Espera! ¡Anton! ¡Por favor! ¡Háblame! ¡Anton!
Es culpa mía, debí suponerlo. Siempre surgen controversias cuando se trata de obras tan importantes. Ha ocurrido ya otras veces. Verás cómo se presentan muchas reclamaciones. ¿Qué crees que les habrá dicho Leslie? No mucho. Habrá dejado claro que no nos hemos entregado a las fantasías de un millonario. Deja que yo me ocupe del museo. Querido John, lo siento. No es culpa tuya, ni de Leslie. Nicole, ¿qué sabes de él? ¿Qué sabes en realidad? Confía en mí. Confiamos en ti y te queremos. Sois un encanto, los dos. Pero no os preocupéis. Hazme un favor. La próxima vez que algo te inquiete, llámame. Puedes contar con ello. Cuídate. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pase, póngalo. Anton. Siento haberte molestado. Ya veo que esperabas a otro. Un paquete, sí. ¿Puedo pasar? Iba a salir. He quedado con John y unos amigos. Te prometo que será un momento. Después de lo ocurrido, es mejor que hablemos. Lamento que John no esté aquí. Por favor. Pasa. John y yo esperábamos que todo se aclarara. Que no fuese lo que parecía, sino solo una serie de extrañas circunstancias. Intenté explicárselo a Nicole, pero me temo que nuestra amistad se ha deteriorado un poco. Lo siento. Hablaré con Nicole. Gracias. Es una situación muy violenta. Mi única intención era quereros a los dos. Me atrajiste tanto aquella noche. Déjame abrazarte. No, por favor, momento, no. Solo un momento. Por favor, John me está esperando. Thank you.
Iris me dijo que sueles venir aquí. Está desmontando la casa. No puedo volver allí. Cuando éramos niños, siempre hablábamos de un paraíso tropical, ¿te acuerdas? Sí. ¿A dónde han ido a parar nuestros sueños? Tengo dos billetes, John. Vámonos de aquí. Una semana, un mes o lo que haga falta. Él la mató y la mutiló. Y nadie está haciendo nada para detenerle. John, ya te lo he dicho, la policía lo ha investigado a fondo. No salió de su apartamento aquella noche. Tiene testigos, incluida Nicole. ¡Ella miente! No, John. La mató algún psicópata al que andan buscando hace tiempo. Un animal. Mírame, John. Yo también la quería. Ya todo da igual, ¿verdad? John. Te oigo. Me alegro. Yo soy tan culpable como tú. Te conozco bien. Debería haber imaginado cuál iba a ser tu reacción. ¿Qué planes tienes, John? ¿Darle una paliza o matarle? Oye, por mucho que te empeñes, no puedo dejar que te destruyas. Lo siento, me importas demasiado. Escucha, lo que tienes que hacer es olvidar todo este asunto. Tienes que prometerme que buscarás ayuda. No puedes hacerlo solo. Vamos, esta noche te quedarás en mi casa. De acuerdo. Muy bien. Permítame. Es Rawlings, el arquitecto. Ha enloquecido con la muerte de su mujer.
Deberías pedir el traslado a Florida, Harry. A lo mejor enganchas a alguna viuda rica. ¿Florida? ¿Lo dices porque te interesa por mi salud o porque es una forma fácil de deshacerte de mí? Si tú adquieres una institución, fíjate en esto. Te va a doler el cuello. Toma. Dos casos más iguales que el de la mujer de Rawlings. Los destrozos en el cuello indican un sadismo muy poco habitual. Entre los años 30 y 40 hubo casos muy parecidos. No quisiera pensar que tenemos una nueva epidemia. Perdona, Harry. A John Rawlings le han internado en el psiquiátrico hace un par de horas. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto loco. Le quitaron varias cruces y estacas de madera. Nadie sabe lo que pensaba hacer con ellas. Bueno, tengo que irme. Hasta pronto, Dave. Hasta cuando quieras. ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ah! 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 Rawlings. John Rawlings. Violento. Señor Rawlings, ¿me puede oír? Mi cruz. Por favor, devuélvame mi cruz. Hemos avisado a su médico. Está en camino. Rawlings, es la hora. Es la hora. No, no. Ella me invitó a pasar. Fue tan fácil y agradable. Cerdo, asesina. Es la hora, Rawlings. ¿Lo oyes, Rawlings? Es tu sangre que late en tu corazón. Busque ayuda. Maldito entrometido, ¿cómo te atreves? Aparta eso de mi vista. Recuerda mi cara. Yo nunca olvidaré la tuya. Jamás. Muy bien, señor K. ¡Santo cielo! No tan deprisa. Con calma. Despacio. ¿Es policía? Lo era. Me jubilé hace 4 años. ¿Su mujer? Maureen. Muy hermosa. Sí. Murió hace 2 años.
de cáncer. Lo siento. Debió ser terrible. Me llamó señor K. Así me llamaba Morín. Me impresionó mucho, se lo aseguro. Yo también he perdido a mi mujer. Todavía no se ha hecho la idea. Yo sí. ¿Quiere que hablemos? Le he estado observando. ¿Observando? Hay cosas difíciles de aceptar. En general, yo soy un hombre escéptico. Tardé mucho tiempo en comprender que si aceptamos la existencia de Dios, también hay que aceptar la existencia del mal. Siéntese. Usted no está involucrado. Yo le agradezco su ayuda, pero es mejor que lo deje. Sí, quizá. Pero antes de irse, déjeme que le cuente una historia. No pierde nada. Siéntese. Yo tenía un buen amigo, Maurice Bernier. Sé lo de Bernier. No sabe usted muy poco de Bernier. Era el mejor policía que he conocido. Y como le he dicho, era amigo mío. En 1939... nos encargaron varios casos de homicidio en la zona del Parque Bryant. Las víctimas estaban desangradas. Les habían desgarrado el cuello. Pero no se encontró el menor rastro de sangre en el lugar del crimen. Como en los casos de ahora, como su mujer. Oficialmente buscábamos a un maníaco homicida, pero Bernier no lo veía así. Él era un hombre religioso. Llegó a la conclusión de que lo que buscábamos era un... Un vampiro. Sí. Y la cosa se complicó tanto que se jubiló e ingresó en un seminario. Él inauguró la iglesia de San Sebastián en el Parque Bryan, a un paso de la finca Hightecker, donde siempre había presentido lo que él llamaba una presencia malévola. Si me dieran un dólar por cada presencia malévola en esa zona... En fin, yo me fui a la guerra. Y cuando volví, había desaparecido. No había el menor rastro de Bernier. Esto era suyo. Mi impresión es que se dio cuenta de que Wojtek, o como quiera que se llamara entonces, estaba escondido en la finca Hightecker. Y debió producirse algún enfrentamiento. Al verse acorralado, Wojtek debió destruirlo todo, matando a Bernier y quedando enterrado bajo los escombros durante más de 40 años. Supongo que las obras para la nueva iglesia habrán liberado de su encierro a ese demonio. Cuando se inclinó sobre mí y me obligó a mirarle a los ojos, me di cuenta de lo que vio mi mujer. Intenté rechazarlo con todas mis fuerzas, como debió hacer ella, pero era imposible. Sus ojos me hipnotizaron y me sentí dominado. Y por un instante me atrajo. Le mataré como sea, aunque me cueste la vida. Entonces tendrá que matarnos a los dos. No. Separados no tenemos nada que hacer. Pero juntos... ¿Quién sabe? Ya ha empezado la batalla, John. Ya hemos tenido nuestras pequeñas victorias y no nos dejará escapar. Piensa. Intenta pensar como él. Hola.
Hola, había olvidado la hora que era. Oh, Harry, si tienes visita. No, no seas boba, pasa, pasa. Tommy, te presento al señor Rollins. Hola. Hola. Tommy Parker. Es como si fuera mi hijo. Y esta es la segunda mujer más bella del mundo, Andrea Parker. Hola, ¿cómo está usted? Encantado. ¿Te tomas un café? No, tengo que ir a trabajar y ya es tarde. Harry, seguro que no es molestia porque la señora Phillips... Ninguna molestia. Este muchacho es mi amigo. John y yo estaremos ocupados casi toda la noche. Tommy estará a sus anchas. No sé si casarme con ella o adoptarla. Pues en cuanto lo decidas, dímelo. Señor Rollins, mucho gusto en conocerle. Y tú, a las 9:00 en la cama, ¿eh? Sí, mamá. Adiós. ¿Por qué no te refrescas mientras atiendo al chico? Encontrarás espuma de afeitar y una maquinilla en el botiquín. Todo se arreglará. Ahí va eso, Tommy. El texto era de un alemán llamado Heidenreich. Describía lo que él llamaba el vampiro dorado. El vampiro era un príncipe de lo que hoy es Hungría. Los primeros casos se remontan al siglo XIII. 700 años. Inconcebible. Tuve mis dudas hasta que leí el libro de Heidenreich. Yo no sé mucho alemán y utilizo un lenguaje antiguo. Pero creo que es él. Su fuerza, su inteligencia, su porte, sus ojos. Había una historia concreta sobre una mujer que disfrutaba. Y... Leslie fue mutilada del mismo modo. Rara vez convierte a sus víctimas en vampiros, pero en ocasiones, si le apetece, lo hace. ¿Y si añadimos eso a una fortuna inmensa, acumulada a lo largo de los siglos? Su poderío es tremendo. Yo calculo que tendrá al menos unos 5 o 6 santuarios repartidos por la ciudad. Es lógico. Por eso quiero que empieces a investigar las fábricas de ataúdes. Hay que averiguar si algún particular ha comprado una cantidad grande. ¿Y el siguiente paso? Entonces trataremos de localizar cada ataúd. Si le encontramos, le mataremos. Y si no, inutilizaremos los ataúdes vacíos. Y así, poco a poco, reduciremos sus posibilidades. Si le asustamos, a lo mejor comete un error. O se hace más peligroso. Por eso debemos permanecer juntos. ¿Y el chico? ¿Y su madre? Ese monstruo no dudaría ni un momento en utilizarlos. La semana que viene irá a ver a su padre a Arizona. Le diré a Andrea que le envíe mañana. ¿No podría ir ella? Lo dudo. Pero lo intentaré. Cuantas menos personas haya en peligro, mejor. La mayoría de los crímenes, a excepción del de tu mujer, se cometieron en esta zona. El Parque Bryan, Playa Norte y Fillmore. Ahí centraremos la búsqueda. Tardaremos semanas si es que sobrevivimos. ¿Tú crees en el poder de Dios? No lo sé. Pues si no creías antes, cree ahora. Lo necesitaremos. Debe ser Andrea. No le digas ni una sola palabra de esto. Hola. ¿Te ha dado mucha lata? Está dormido. Yo lo llevaré. Gracias. Vivo al fondo del pasillo.
Es un buen chico. Sí, lo es. ¿Y usted? ¿Tiene hijos? No. ¿Le apetece tomar un café? Me encantaría. Póngase cómodo. No tardo nada. ¿Hace mucho que conoce a Harry? No, no mucho. Es maravilloso. Me vine aquí después de divorciarme. Y tenerle como vecino es lo mejor que nos ha podido ocurrir a Tommy y a mí. Trabajo en una discoteca. ¿Me creería si le dijera que tengo el diploma de bibliotecaria? Ay. En fin, así gano más y tengo más tiempo para ocuparme de Tommy. Si no fuera por Harry, no sé cómo me las arreglaría. Harry es... amigo, abuelo y niñera, todo. Todo al mismo tiempo. Le quiero como... Andrea. Hola, Harry. La verdad, estaba preocupado. ¿Quieres café? Cierra siempre la puerta. Ya está a punto. ¿Te das cuenta? El primer hombre agradable que viene a mi casa y se me queda dormido. Está agotado. Lo ha pasado muy mal últimamente. Es una historia triste. Perdió a su mujer hace poco. ¿El arquitecto? Exacto. Oye, sé que Tommy tiene que ir a Arizona la semana que viene, pero quiero que se marche mañana. ¿Harry? Y quiero que te vayas tú con él. Oh, ¿sabes que no puedo ir? Pues al menos que se vaya Tommy. Harry, ¿a qué viene todo esto? No te lo puedo explicar, pero te ruego que confíes en mí. Me estás asustando. Lo siento. Nunca te había visto comportarte de esta forma. ¿Es que Tommy y yo corremos peligro? Vosotros no, pero puede que Rowling sí. Y solo por precaución, quiero que al menos mandes a Tommy fuera. De acuerdo. Quería darte esto. Era de morir. Oh, Harry, no... Por favor, a ella le había gustado. Y a mí me alegrará mucho que te lo pongas. Terciopelo, Solía utilizarlo para guardar mis ganzúas. ¿Ah, sí? Esperemos que tus ocupaciones actuales sean menos sospechosas. No creas. ¿Te importa decirme qué vas a hacer con esto? Pensaba ofrecérselo a San Patricio. Me estás tomando el pelo. Sé indulgente con un viejo amigo. Es un asunto de la policía. Confiésalo. Te lo noto en la cara. No te veía esa sonrisa desde hace tiempo. Los viejos policías nunca descansan. Y tampoco vienen a confesarse. Harry, ¿no harás nada que nos perjudique a la iglesia? Por supuesto.
Pórtate bien, hijo. Sí, mamá. Quiero una punta afilada, Frank. ¿Te dedicas ahora a hacer camping? Solo vendemos a las funerarias autorizadas. No le vendemos un ataúd al primero que venga. Entiendo, muchas gracias. Espere un momento. A veces aparece un error en el inventario. ¿Y si aparecen 5 errores? ¿Qué ha sido de los otros 5? ¿Qué otros 5? Ataúdes, los otros 5 ataúdes. Les pedimos 10 del modelo presidencial y solo recibimos un envío de 5. Ah, usted debe ser el señor... Exactamente. Y le diré que a estos precios la familia está más disgustada por no haber recibido el pedido completo. Huelga decir que lamentamos muchísimo... Si huelga decirlo, no lo diga. Limítese a decirme quién tomó el pedido. Déjeme comprobarlo. Yo no tomé nota de ese pedido. Pero juraría que solicitaron 5, no 10. Ah, aquí está. Me temo que el error ha sido suyo, señor Bernier. El pedido era de 5 presidenciales. ¿Señor Bernier? Sí, Maurice Bernier, ¿no es usted? Espere, recuerdo que los ataúdes eran para una obra de teatro. ¿Quién es usted? 5 ataúdes de la fábrica Guzmán el 17 de febrero. Las fechas coinciden perfectamente. Los entregaron en el 605 de la calle Howard y fueron pagados en efectivo por Maurice Bernier. ¿Tiene sentido del humor? Buen trabajo. ¿Y tú qué tal? Entonces, adelante. No te precipites. No vayas a creer que esos ataúdes siguen aún en la calle Howard. Los habrá sacado de allí. No lo sabremos si no lo comprobamos, ¿no? A lo mejor tenemos suerte. Lo más probable es que no. Lo comprobaremos. Quizá averigüemos a dónde los enviaron después. Come. Y 5 y 6 y 7 y 8 y flexión. 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y flexión. Más abajo, Carrie. Más abajo. Esfuérzate más. Así. ¿Duele? Sí. Estupendo. Bueno, descansad un rato. Descansad. ¿Qué desean? Queríamos saber si tiene usted la llave del teatro de abajo. Yo solamente tengo alquilado este local. ¿Y cómo entraremos? El cerrojo está roto. Empujen la puerta. ¡Venga, chicas! John. ¿Hueles? Sí, a rancio. Debe llevar años cerrado. Ahí hay luz.
Espera. Coge esto. Si está dentro, no le mires a la cara. Clávale la estaca en el centro del pecho con todas tus fuerzas. ¿Estás listo? Dios mío, no. Vamos, no es Leslie. Se está burlando de ti. No lo permitas, no titubees ahora. No puedo hacerlo. Déjame a mí. No. Vemos allá. Está anocheciendo. Date prisa. Descanse en paz. Perdóname, Leslie. Está jugando con nosotros. Siempre va él por delante. Vámonos. Quiero ir a recoger a Andrea antes de que cierren el local. ¿No creerás que...? No, hay demasiada gente. Wojtek tiene que mantener su buena imagen. Pero por si acaso he encargado a un amigo mío que la vigile mientras trabaja. Cuatro cervezas, dos whiskies y un greyhound. Aguanta, solo queda media. ¿Qué me dices? No voy a poder, tengo un montón de pelos. Pues lo que te vas a perder. Otro día. Bueno. ¿Plantón? Espero que no. ¿Estás segura de que no quieres venir a la fiesta? Chica, ese tío es estupendo, es muy joven y está forrado. En la última fiesta sacó una coca de primera puñados. ¿Te lo puedes creer? Me lo creo, pero no voy. Ese es su coche. ¿No quieres que te lleve? Bueno, eso sí. Vamos. Al fin solas. ¿Música? ¿Una copa?
tu última oportunidad. Quizá la próxima vez. De acuerdo, hasta mañana. Dale tu dirección al chofer. Chao. ¿Podría llevarme a la esquina de Grand Confielder? No puede parar aquí, tiene que seguir. Inspector Kilcoyne, ¿quién es el oficial al mando? El capitán Desert, señor. ¿Qué pasa? Le han desgarrado el cuello a un tipo. Un tal Andrews. Era detective. Pero, ¿qué hace usted aquí? ¿Quién es usted? ¡Andrea! ¡Andrea! Es mi teléfono. ¿Diga? Harry. ¿Quién es? ¿Te acuerdas de mi cara? Yo nunca olvidaré la tuya. Te lo diré aunque no me preguntes. Sí, ella está conmigo. Sí, la toco. De momento un par de caricias. Pero claro que la voy a tocar, Harry. Te lo prometo. Y le va a encantar. Que Dios te castigue. Oh, sí, Harry. Lo hará, pero dentro de mucho tiempo. Saluda. ¡Harry! Harry, recuerda, intenta pensar como piensa él. Aún está viva. Quiere dañarla, pero no ha tenido tiempo. Tenemos hasta esta noche, Harry. Sí. Soportaste bien mi tragedia, pero no la tuya. Tienes todo el aspecto de un viejo indefenso. Déjame en paz, John. Entonces vete a la cama. Lo haré yo solo. Piensa como él piensa, Harry. Un príncipe supermillonario con muchas tierras, pero que no puede salir a la luz del día. ¿Quién trabaja para él, Harry? Nicole, tengo que hablar contigo. No quiero ver a nadie. Por favor, Nicole, soy yo, John Rawlings. ¿Qué quieres? Tu cliente, el señor Wojtek, últimamente ha comprado varios terrenos y quiero saber dónde. Siento mucho lo de Leslie. Dios mío, ¿qué ha sido de nosotros? Te ha utilizado, Nicole, y seguirá utilizándote hasta que no le sirvas. Y después te matará como mató a Leslie. Mentiste al decir que estuviste con él la noche en que la mató. No te das cuenta de tu situación. ¡Ayúdame! No puedo. No puedo ayudar a nadie, ni a mí misma. Él me obliga a suplicarle y arrastrarme de rodillas. Y no puedo evitarlo. ¡Tienes que ayudarme! En ese mueble. Llama a alguien que te ayude a hacer las maletas. Vete lo más lejos posible y no le hables de esto a nadie. ¡Prométemelo! Podríamos pasar también por el apartamento de Nob Hill. Está cerca y conocemos bien el edificio. Quizá haya algo, ¿verdad? Sí, quizá. Tenemos que ir a todos los sitios que se indican aquí.
son las propiedades de la familia Heidecker. El molino, la antigua destilería junto a la carretera general. Después iremos al molino. En el teatro ya hemos estado. Tenemos un problema. Para variar. La distancia. La destilería está en la costa y la última propiedad está en Mendocino. Es casi imposible ir a los dos sitios durante el día. Lo haremos. Mató a Maurice Bernier. Y no voy a permitir que mate a Andrea. Policía, traigo una orden de registro. Bien, avisaré al gerente. ¿De dónde sacaste esa orden? Trucos del oficio. Debiste ser un buen policía en tus tiempos. Aún lo soy. Cuidado, ve con cuidado. Nada. Darle esta salida. Tiene que estar en la destilería o en la propiedad de Mendocino. Si nos equivocamos, nos espera un largo viaje. Decide tú. La destilería está más cerca. Agárrate.
Son las 4. El sol se pone a las 5:30. Vamos. Deja que abra yo. No, no tenemos tiempo. Esto es muy grande. Tenemos que encontrar alguna casa o una cabaña. O una cripta. Dejadnos, por favor. Le deseo. Voy a destruirte. Estás nervioso. Os he subestimado a los dos. Sois los mejores. Desde hace siglos. La calidad merece una recompensa. Marchaos y os prometo que os libraréis de mí para siempre. Suéltala. Es libre. No, Anton. Basta. Fuera de aquí. Este jueguecito ya ha dejado de divertirme. Se acabó. Todo. De una forma u otra. John, dile por experiencia lo que está en juego, si insiste. Solo la vida de un viejo. Y tus seres queridos. Andrea. Un niño que está en Arizona. Piensa. Te estoy dando la oportunidad de marcharte. Te la mereces. Pero si insistes en esta locura, te lo advierto. Deshazte de todos tus seres queridos. Os extinguirán gota a gota, sin amor, sin lazos, sin santuario,
Vivirás aislado hasta que acabéis comiéndoos unos a otros como ratas. ¿Y para qué? Al final tendrás que perder. ¿Estás bien? Tranquila. Es mejor que no digas nada. Esta noche al menos estamos a salvo. Aún no ha acabado. Lo sé, John.